Forma parte de un horizonte de época en el cual todos estamos inmersos en este momento, que se inscribe además en un proceso generalizado de democratización del poder estatal. Tenemos, por lo tanto, que este proyecto estatal autonómico ha sido configurado, ha sido planteado, está construido ya a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado y a partir de la promulgación de la Ley Marco de la Autonomía. Y aquí quiero hacer una disquisición que me parece muy importante, porque cuando hacemos la evaluación del proceso autonómico debemos diferenciar lo que es el proyecto estatal autonómico de la política pública autonómica. Yo sostengo que el proyecto estatal autonómico ya está totalmente conformado y en este momento estamos en una fase de construcción de la política pública autonómica. En ese sentido, en el escenario político actual, vemos que hemos vivido un primer año que podríamos llamar un primer año de acomodo. Hemos vivido en lo local, en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, el acceso, en muchos casos por primera vez en la historia, de dirigentes sociales locales al aparato público del poder subnacional. Y en ese sentido, este primer año de acomodo tiene que ver con el acceso de nuevos protagonistas en la gestión pública local, tiene que ver con una nueva institucionalidad que no es necesariamente una adaptación de lo que eran antes las prefecturas, por ejemplo, en el caso de los gobiernos departamentales, y tiene que ver también con unas reglas, con unas nuevas reglas de juego, en lo político, porque se basa en pactos políticos, en un deseo de mayor participación y control social, y también en que se conforma un nuevo centro político que gira alrededor de un partido político que tiene una presencia nacional y una representatividad también nacional y subnacional que bordea o sobrepasa los dos tercios. Y también nuevas reglas de juego que tienen que ver con la gestión pública. Tenemos entonces que este proceso de implementación de la política pública autonómica nos plantea desafíos en varios escenarios, en lo que hace al gobierno nacional, por supuesto, pero también en lo que hace a los gobiernos autonómicos y a la sociedad civil. En lo que hace al gobierno nacional, los desafíos inmediatos tienen que ver con el desarrollo de leyes sectoriales y con la suficiente construcción de procesos de consulta para llevar adelante esta legislación sectorial. En los gobiernos locales, lo que tiene que ver con la autosostenibilidad de esos gobiernos locales y departamentales, el desarrollo de una visión regional incluyente, la descentralización, mecanismos suficientes de descentralización en la gestión, pero también en el manejo de los recursos, y con mecanismos suficientes de participación que permitan a la sociedad civil tomar decisiones y contribuir en la planificación de los gobiernos locales. En cuanto a la sociedad civil, los desafíos inmediatos pasan por la problemática del control social, cómo se va a ejercer el control social, cuáles van a ser los alcances y los límites de ese control social, y también de qué modo la sociedad civil va a alimentar con sus iniciativas este proceso de conformación de gobiernos departamentales y de gobiernos municipales efectivos y eficientes para resolver sus problemas cotidianos. Tenemos entonces que entre los tres, el gobierno nacional, los gobiernos autonómicos, la sociedad civil, de la forma como concurran estos tres actores, de la forma como tomen sus decisiones y de la forma como construyan sus pactos, van a ir determinando no solamente la velocidad del proceso autonómico, sino también la profundidad del proceso autonómico. Tenemos en los avances ya del proceso autonómico, tenemos ya una ley marco, ¿no es cierto?, de la cual ya habló la diputada Tejada respecto de cuáles son los avances que le imprimen al proceso autonómico.
Tenemos autoridades electas y órganos conformados, tenemos leyes nacionales que desde los sectoriales están ordenando también el proceso. Me parece que este es un momento, como decía antes, de construcción y perfeccionamiento de las políticas públicas específicas y de la concreción de la lógica autonómica, cómo esta lógica autonómica se hace concreta en los espacios locales y departamentales de decisión. En esta fase que estamos viviendo en este momento, se presentan también algunas tensiones creativas que me gustaría mencionar algunas de ellas. Son tensiones que problematizan, son tensiones que conflictúan, pero al mismo tiempo son tensiones que mantienen el movimiento y que van desovillando de alguna forma este proceso. En ese sentido, la primera tensión, me parece que todos vamos a convenir en esto, es la tensión que se marca entre la reivindicación autonómica como discurso político, la bandera autonomista, con la necesidad de desarrollar una gestión pública autonómica concreta. Y esta es una tensión que abarca a los tres actores que habíamos mencionado. Es una tensión que compromete la acción del nivel nacional, del nivel autonómico, pero también de la sociedad civil. ¿Cómo concretamos la bandera autonómica en políticas públicas, en mecanismos administrativos, en procesos de planificación eficientes y que nos den a la gestión pública una rapidez en su ejecución? Una segunda tensión tiene que ver con la voluntad autonómica de los pueblos, la voluntad de decisión que tienen los pueblos y los sectores sociales frente a una todavía insuficiente voluntad política para consensuar los textos constitutivos de las autonomías subnacionales. Tenemos que la población ha votado mayoritariamente por la autonomía, pero hay departamentos, como es este departamento de Santa Cruz, por ejemplo, donde esa voluntad del pueblo todavía no ha sido reflejada en un texto constitutivo que tenga un valor constitucional, que tenga un reconocimiento del Tribunal Constitucional. Y esto pasa también porque al adecuar los estatutos autonómicos, las élites políticas deben, en el camino necesaria e imprescindiblemente, acatar este horizonte de época del que hablábamos hace un momento, que ha configurado el proyecto estatal autonómico. Otra tensión, una tercera tensión, gira alrededor de la centralidad del poder político y económico alrededor de las capitales del departamento, el centralismo propio de cada departamento, que está contrapuesto a las exigencias de una gestión descentralizada desde lo local. Y aquí nuevamente tenemos ya varias experiencias de gobiernos municipales o de regiones intradepartamentales que le están exigiendo a los gobiernos departamentales autonómicos una mayor descentralización en cuanto a esa planificación y a distribución de recursos fundamentalmente. Yo no digo que esta descentralización de recursos deba ser radical y deba ser absoluta, pero sí es necesario trabajar esta tensión y cada gobierno departamental, cada grupo de municipios debe ir resolviendo la solución de esta tensión constructiva de acuerdo a sus propias posibilidades y de acuerdo también a una visión departamental y regional donde participen los niveles más locales.